Bienvenidos a otra edición de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy es 3 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la Cuarta Internacional. Vamos a hablar de este tema. También tenemos una entrevista exclusiva con los compañeros del movimiento socialista, de los trabajadores de Bolivia que nos van a contar una visión muy particular sobre todo lo que viene pasando desde el año pasado hasta la actualidad. Y también conversaremos con dos jóvenes trabajadores precarizados, repartidores, que nos van a contar cómo se están organizando y preparando una nueva acción internacional. De estos temas y de otros más vamos a charlar en este nuevo panorama internacional. No se lo pierdan, quédense hasta el final. El conflicto entre Leonel Messi y el Fútbol Club de Barcelona ha desatado un debate mundial. Desde panorama internacional no podemos estar exentos de este tema. Para eso hemos convocado, para conversar a fondo sobre el mismo, al compañero Gustavo Veiga, un amigo que además es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata y también periodista de Página 12. Hola Gustavo, eh, ¿nos puedes dar tu opinión sobre este tema? Hola, ¿cómo están? Eh... En relación a lo que me planteas de, de Messi, lo que representa su salida del Barcelona, que ya parece irreversible, se discutirá en todo caso cuáles son las condiciones bajo las cuales se va, lo primero que se me ocurre decir es que se habla de, Mar de, de Barcelona y de Messi casi como una sociedad simbiótica que no se puede romper porque tiene muchos años, tanto como 14, 15 años que están juntos y eso lleva a, a plantear la salida de Messi casi como una cuestión de, de desarraigo. Y bueno, estamos hablando del de jugador mejor pago del planeta, eh, que según las versiones respecto a cifras que se dan por ahí sobre lo que le pagaría el Manchester City, el club de la Premier League de Inglaterra, estamos hablando de un contrato de 100 millones de euros brutos por año con eh, un contrato de cinco temporadas y las últimas dos para jugar en Estados Unidos en la MLS, la Major League Soccer, que es la liga de fútbol de allá. Con lo cual, eh, si Messi aceptara esa, esa eh, propuesta que le están haciendo, eh, los dos años últimos en Estados Unidos recibiría como paga 250 millones de euros. Eh, o sea, es un paquete en total de 550 millones de euros. Y esto realmente nos habla de un mundo de hiperprofesionalismo, de clubes que tienen un poder que lejos están de igualar, ni siquiera sumados todos los clubes de Argentina. De manera que analizar esto eh, en su contexto requiere que eh, estudiemos y evaluemos variables socioeconómicas, eh, datos de la industria del fútbol lo que representa a escala planetaria, en fin, una serie de cuestiones que incluso tienen que ver con, con la propia idiosincrasia del fútbol en tanto espectáculo. Eh, a mí realmente las cifras que se están mencionando sobre la salida de Messi me parecen tan obscenas y desproporcionadas, más allá de que Messi se podrá argumentar que las genera, eh, las produce, porque después las empresas que están alrededor de él sus sponsors ganan plata Barcelona gana plata la ciudad de Barcelona o la comunidad catalana gana plata de hecho están planteando que no se vayan y la liga española también gana muchísimo dinero con una figura como él ya se le fue Cristiano Ronaldo hace dos temporadas ahora esto sería como un masazo a el negocio de la liga española que es una liga profesional manejada por un fascista como Javier Tebas, eh, un dirigente de fútbol español vinculado a lo peor del franquismo. Entonces, a mí me alegra realmente, si Messi se va por eso, me alegra. Ahora, eh, de ahí a suponer que es un tema que vamos a, a modificar con lo que digamos, lo que analicemos, lo que critiquemos o cuestionemos, estamos muy lejos de eso, porque la industria de, de, del entretenimiento, en tanto fútbol esta poderosa herramienta cultural que es el deporte en la etapa ya de la, de la postmodernidad, difícilmente podamos revertir los valores que maneja eh, y hacerla un tanto más humana, un tanto más equitativa, un tanto más igualitaria. Así que yo lo que puedo decir es que tengo una visión crítica sobre este tipo de negocios, de operaciones, trátese de Messi o de que se trate. Eh, sean en Europa o sean acá. Eh, y además porque esas cifras resultan obscenas a la luz de lo que está pasando el mundo con la pandemia, con la falta de posibilidades que está sufriendo la gente en la mayoría de los países para poder salir a trabajar. Y entonces en función de eso me, me resulta chocante que casi como que se plantee la situación de Messi como de un desarraigo de que qué va a pasar con el pobre Messi, a dónde va, dónde va a dejar de ir, si va, si va a Inglaterra, si va a Francia o a algún otro lugar. En todo caso, me quedo para redondear el concepto con algo que no ha perdido la gente, más allá de, de esta descripción que yo hago del mercado del deporte y del fútbol en particular, y es que la gente no pierde la ilusión de conectarse de alguna manera con sus ídolos. Y en la Argentina me quedo con esa imagen de, de algunos clubes que se plantearon la, la contratación de Messi en un sentido paródico, como fue el caso de Sacachispas, que es un club de la primera B de acá de Argentina que propuso pedirle un crédito al ministro Guzmán para comprar el pase. Así que prefiero tomármelo en solfa con cierta sonrisa para no este, lacerarme demasiado con una cuestión como el pase de Messi, que realmente me aleja en los valores, por lo menos, no en los valores futbolísticos que expresa él, sino en los valores económicos de una situación como la que está planteada con su pase. Bueno, Gustavo, muchas gracias por, por tus palabras. Seguiremos seguramente en contacto para analizar no solo este, sino otros temas. En el último tiempo ha surgido con fuerza un nuevo actor social, los jóvenes precarizados. Que se organizan y enfrentan a las patronales negreras que los superexplotan. Para conocer más sobre su situación, su organización y las luchas que se vienen, vamos a hablar con Carlos desde Argentina y con Martín desde Nicaragua, jóvenes precarizados que van a responder algunas de nuestras preguntas. Hola, Carlos. Hola, Martín. ¿Nos podrían contar un poco cuáles son las principales demandas que ustedes tienen en su sector y cómo se están organizando en los distintos países y regiones? Sí, mira, eh, o sea, con la agudización de la crisis económica y la entrada de la pandemia por el coronavirus, es como que el nivel de explotación, porque el trabajo de los repartidores es algo que ya empezó hace varios años, ¿no? Con las aplicaciones de delivery y eso. Ahora, con la pandemia se agudizó el nivel de explotación. Entonces, eh, estamos más expuestos a trabajar más horas en las calles, estamos expuestos en, a sufrir robos, a sufrir accidentes. ¿no? Se, las tarifas que nosotros cobramos se congelaron, nos están pagando lo mismo y en muchos casos también las aplicaciones avanzan en recortes o nuevos mecanismos por los algoritmos que hacen que nosotros perdamos más plata. Entonces, nada, un en completo estado de abandono. Incluso tuvimos que atravesar, y hasta hoy día gran parte de la pandemia, sin contar con los elementos de protección básicos, ¿verdad? barbijos, alcohol en gel, bueno, esas son cosas que no nos proveyeron las, las empresas. Entonces, nada, así como decimos, venimos organizando a nivel internacional y también intercontinental. Al mismo tiempo que se agudiza la explotación laboral, el régimen de precarización, y se expande este modelo, ¿no? porque ahora arrancan con eh, el delivery, con el trabajo de reparto, pero es un modelo que quieren hacer avanzar en todos lados. ¿no? Es un modelo de, de más precarización laboral, donde no nos reconocen como trabajadores no tenemos posibilidad de organizarnos sindicalmente, ¿no? Porque de hecho los sindicatos que existen están pactando con los gobiernos los despidos y eso y cuando nosotros queremos organizarnos bueno hacen todo tipo de maniobras para que nosotros no, no podamos hacer eso. Entonces a pesar de todo eso nosotros nos organizamos y estuvimos haciendo varias movilizaciones. No el otro día por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires llevaron detenido a un compañero repartidor venezolano que trabaja en pedido ya sin ningún tipo de causa. Se trata de un policía que es xenofóbico eh, y que nada, y que iba todos los días a atacar a los repartidores. Un día él se defiende verbalmente y lo, le pegan, le llevan preso. Bueno, con la movilización fuimos y pudimos liberar nosotros al compañero. Entonces, nada, también así en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? en distintos países están estallando movilizaciones de repartidores, procesos de autoorganización para poder reclamar eh, nada contra los abusos policiales y también contra la explotación de las empresas y la complicidad de los gobiernos. Entonces, nada, es un proceso en el cual nosotros estamos participando activamente. De hecho, se está organizando un paro a nivel mundial en este sentido. Estuvimos trabajando también no solamente con compañeros de Latinoamérica, sino que también con compas, con organizaciones de repartidores de Estados Unidos, de California, de New York. En, también estuvimos... Hablando y teniendo reuniones con compañeros de España, de Japón, de, eh, estamos hablando con gente de Canadá, de, de Francia, o sea, se está abriendo un proceso de organización y de coordinación mundial justamente para que nosotros podamos avanzar en común un mismo día para reclamar todos los derechos que a nosotros nos corresponden, ¿no? Pasando desde las cuestiones más básicas que tienen que ver con el aumento de la paga, el aumento de la tarifa por cada pedido entregado, ¿no? Contar con un seguro contra robos, contar con un seguro contra accidentes, ¿no? Que se elimine el sistema de ranking y de puntajes, porque este, estas aplicaciones funcionan con un sistema perverso de puntuaciones y eso que, que lo único que hacen es alentar a que nosotros nos sobreexplotemos más y así nos vemos más expuestos a los accidentes laborales que, que muchas veces terminan en crímenes, ¿verdad? Con las decenas de muertos eh, en las calles no trabajando, en el caso de los repartidores. Y cerrar la lista de los reclamos con el reconocimiento de la relación laboral de dependencia que existe entre nosotros los trabajadores de reparto y las aplicaciones, porque ellos dicen que no, son, que no son jefes y que nosotros no somos trabajadores. Nosotros creemos que eso es una mentira. Entonces, nada, alrededor de esos reclamos puntualmente es que nos estamos organizando a nivel internacional para un paro el próximo 8 de octubre. Estamos impulsando nosotros una campaña en coordinación con los compañeros, y fundamentalmente desde la agrupación nacional de trabajadores precarizados, Dar Vuelta a Todo, vamos a impulsar una campaña nacional e internacional, incluso estamos preparando un gran encuentro virtual de Dar Vuelta a Todo a nivel nacional, ¿no? con todos los compañeros, para que podamos motorizarnos de cara al paro, y también queremos que en ese encuentro estén participando las delegaciones internacionales de las agrupaciones de repartidores que, que están en las distintas partes del mundo organizándose contra la explotación de las aplicaciones contra la complicidad de los gobiernos y la complicidad de, de todas las la burocracias sindicales. Eh, bueno, este, lo que ha surgido aquí en Nicaragua, pues este, eh, lo que son los trabajos de las aplicaciones, eh, tienen más, ya tiene un año, pues, desde la primera que se abrió, que fue Hugo, Hugo fue la primera aplicación que vino aquí a Nicaragua, eh, ya estaba instalado en otras regiones, pues, ya sea el Salvador. Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, pues, eh, a raíz pues, de, la, de la crisis económica que hemos venido arrastrando desde el 18 de abril eh, de 2018, ¿verdad? Eh, ha surgido lo que bastante el desempleo, lo que aquí en este año fue pues, con lo que igual, con lo que la pandemia ha golpeado bastante la economía y la, la gran recesión económica que tenemos. Eh, este a, a raíz de esto, pues, entró lo que es la aplicación Hugo. Eh, y este año, pues, surgieron otras aplicaciones nuevas. Eh, bueno, lo que, este, lo que es con eso, eh, Hugo, pues, lo que hace lo que es, no tiene un ambiente laboral bueno, eh, maltratan a los repartidores. Eh, ellos No los tratan como trabajadores, sino que los tratan como transportistas. Transportistas cuando lo conviene y trabajadores cuando a ellos les conviene, verdad. Eh, ellos no se hacen cargo de lo que absolutamente nada. Ellos, ellos solo te dicen que te dan una oferta, por ejemplo de seguro de vida. Ellos solo te hacen el conecte y uno es que lo tiene que pagar. Eh, también este no recibimos nada por parte de ellos, eh, pero si no cumplimos lo que ellos dicen, pues ahí donde ellos nos toman y y dicen si no hace si no este por lo menos si no tenemos apoyo de tantas personas pues vamos a meter más personas eh, como que como que te amenazan este y, y bueno última, este, este año pues hemos tenido dos compañeros fallecidos y, y es para el cual ellos nos hicieron cargo y siempre siempre vienen haciéndose los lo ciegos. ¿Quisieran agregar algo más? Sí, bueno, este, eh, se me ha eh, comentado que, bueno, aquí en la región, en Nicaragua, pues, eh, se está tratando de hacer lo que este, un, for, un formulario que eh, ya está listo, ya está hecho, ya está publicado, eh, en hacer conciencia, pues, a los compañeros repartidores para de echar de ver pues que, que no, son, no son sus propios jefes, que eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero siempre están ligados a alguien que los va a dominar. Eh, esperemos que esto se logre hacer aquí, esperemos pues que logremos enviar la cantidad de, o sea, de, de, de compañeros al formulario. Para ver si logramos hacer lo que unirnos al paro nacional, internacional, ¿verdad? Sí, este, conforme pues esperemos que aquí en la, en la región, pues comenzando pues aquí en Nicaragua, en hacer conciencia a los compañeros, pues que, que así es como ellos están ganando ahorita, pues tiene que empezar en el futuro de ellos, ya que cuando ellos lleguen a cierta de jubilarse esta empresa no lo, no lo va a mantener después de su jubilación. Después, una vez cuando toque jubilarse. Que tengan conciencia de eso, que esto aquí es por todos nosotros, ¿verdad? Que por luchar por nuestro futuro, por nuestro bienestar y por todo lo que nos pasa cada día en las calles. Siempre estamos expuestos a accidentes, expuestos a robo y expuestos a todo, pues. Porque hasta adelante de estamos expuestos. Eh, hacer conciencia, ¿verdad?, de que... Eh, garantizar lo que es el seguro social, pues a pesar de cómo esté la situación del país, eso va a garantizar el futuro ya una vez cuando llegue uno a la VG, ¿verdad? No hay que pensar solo en que ahorita gano 6.000 córdobas, eh, pero esos 6.000 córdobas más tarde no, no podrá ser. Sí, a mí me parece que es importante resaltar el carácter de la organización, ¿no? de la masividad también que tienen estas movilizaciones de los trabajadores de reparto Ustedes piensen que en la Argentina nomás hay unos 60.000 a 100.000 repartidores más o menos. No se sabe bien porque tampoco hay registros ¿no? legales en, en ese sentido. Pero bueno, en cada país son miles los repartidores que se movilizan. ¿no? Hay movilizaciones constantes, casi, casi semanales, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. La, y son movilizaciones que no solamente cuentan con el apoyo de los repartidores, sino también que cuentan con mucho apoyo de la sociedad que contribuye a que... A que se desarrollen los paros, en esos días no hacen pedidos, que se, se solidarizan. Y nada, yo, nada, hacer un llamado a que todos los trabajadores y los repartidores y los precarizados y la clase trabajadora en general se organicen en sus propios países, que coordinemos a nivel internacional, porque si de algo nosotros estamos claros, los trabajadores es que no tenemos fronteras, ¿no? Porque a nivel internacional son las mismas aplicaciones, las mismas empresas y los mismos dueños quienes nos están explotando con un mismo régimen de, eh, de explotación laboral. Entonces, Nada, animarles a organizarse, a impulsar con nosotros este tipo de, de organización y, y de lucha. Muchísimas gracias Carlos y Martín por participar de Panorama Internacional y sepan que desde la Liga Internacional Socialista vamos a apoyar con todo el próximo paro internacional, por supuesto, del 8 de octubre y todas las medidas y la organización que ustedes eh, estén llevando adelante como hoy, el 3 de septiembre de 1938, se fundó la Cuarta Internacional, en una reunión clandestina y apresurada en las afueras de París. Delegados de organizaciones de 11 países se juntaron en la casa del militante de la oposición de izquierda, Alfred Rosmer, y organizaciones de otros 17 países no pudieron llegar, pero adhirieron a la nueva organización y su programa. El mundo atravesaba una crisis aguda, el ascenso del nazismo en Alemania, la guerra civil en España, que estaba siendo llevada a un callejón sin salida por el estalinismo, y la acumulación de contradicciones llevarían en poco tiempo a la Segunda Guerra Mundial. Pero el Congreso Fundacional de la Cuarta no pudo discutir nada de eso. Reunido bajo la intensa persecución del estalinismo, se limitó a aprobar un programa y votar un secretariado para concluir la reunión antes de ser descubierta y atacada. El hijo de Trotsky, principal dirigente de la oposición de izquierda en Europa y encargado de los preparativos del Congreso, León Sedov, había sido asesinado en París pocos meses antes. Y unos días antes del evento, el cuerpo de Rudolf Klemen, otro de los principales organizadores, que había sido desaparecido un mes antes, fue encontrado en el río Sena, por lo cual el Congreso casi se canceló. De hecho, varios sectores del reagrupamiento de comunistas que habían roto con el estalinismo y eran parte de la oposición de izquierda internacional opinaban que no era el momento correcto para lanzar una nueva internacional. La primera internacional fue fundada en 1864 por Marx y Engel en medio del primer ascenso de la clase obrera impulsado por la Revolución Industrial Europea. La segunda internacional, ya muerto Marx, pero con la participación de Engels, se fundó en 1889. Surgió en base a la expansión capitalista de fines del siglo XIX, la industrialización de Alemania y el crecimiento de sindicatos y partidos obreros de masas. La tercera internacional, fundada en 1919 por Lenin y Trotsky, se construyó impulsada por el triunfo de la Revolución Rusa y el ascenso mundial que generó. Pero cuando Trotsky propuso lanzar la cuarta, no había ningún ascenso. El fascismo venía de derrotar a la clase obrera, con la ayuda de las traiciones del estalinismo en Italia, en Alemania, y estaba a punto de lograr lo mismo en España. Sin embargo, fue precisamente el triunfo de Hitler en Alemania lo que convenció a Trotsky, por un lado, que la tercera internacional ya era irrecuperable, y por el otro, que la fundación de una nueva internacional era necesaria e impostergable. Desde su expulsión de la URSS en 1929, Trotsky comenzó a organizar la oposición de izquierda a escala internacional. El año siguiente se realizó una primera conferencia internacional de la corriente, que votó un secretariado que integraban Alfred Rosmer y León Sedó. En 1932 se realizó una nueva conferencia en Dinamarca, de la que pudo participar el propio Trotsky. Al año siguiente, otra conferencia estableció las resoluciones de los cuatro primeros congresos de la Tercera Internacional como base programática. Hasta ahí, aunque eran expulsados y excluidos de los partidos de la Tercera y perseguidos por el estalinismo, actuaban como corriente de oposición y mantenían la orientación de recuperar los partidos comunistas y a la Tercera Internacional. Solo después de la victoria de Hitler sin resistencia activa por parte del Partido Comunista Alemán, que había rechazado toda política de frente único contra el fascismo, se resolvió la formación de una nueva internacional. Trotsky caracterizaba que el mundo se encaminaba a una segunda guerra mundial, que el estalinismo, con la política que venía empleando, jugaría el mismo rol traidor que jugó la Segunda Internacional ante la Primera Guerra Mundial, y que por lo tanto los revolucionarios necesitaban sus propios partidos y su propia organización internacional para incidir en las revoluciones que vendrían. En este contexto se reunió en París una nueva conferencia en agosto de 1933, de la que participaron diversas corrientes opositoras al estalinismo. El documento surgido de esa reunión expresó la voluntad de avanzar hacia una nueva organización internacional, pero la iniciativa se dilató por la persecución del estalinismo y de los fascistas, y por las vacilaciones de los sectores que no estaban convencidos de avanzar. La primera conferencia por la Cuarta Internacional se reunió en Ginebra en julio de 1936 y el Congreso Fundacional finalmente tuvo lugar dos años más tarde, cuando ya somaba el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El texto de Trotsky, que aprobó la reunión como base programática de la nueva organización, es el conocido por el Movimiento Revolucionario Internacional como programa de transición. Su título, La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional, presentó una caracterización de hacia dónde iba el mundo que resultaría confirmada en sus rasgos fundamentales. Afirmó que las fuerzas productivas habían dejado de desarrollarse que la crisis económica sin salida llevaría a una nueva catástrofe humanitaria al desembocar en una nueva guerra mundial, y que de no producirse el triunfo del socialismo, la propia civilización humana estaría en cuestión. Tanto la guerra mundial que estalló al año siguiente como la crisis actual validan este pronóstico. Pero el programa de transición también aseveró que, aunque las condiciones objetivas para el triunfo de la revolución estaban más que maduras, no son suficientes si no existe el factor subjetivo, la organización revolucionaria y la acción del proletariado. La experiencia de la revolución rusa había impuesto la conclusión determinante que sin un partido revolucionario a la cabeza, la revolución socialista fracasa y retrocede. Trotsky tomó esto como eje central, enterrando para siempre la división que hacía la socialdemocracia entre el programa mínimo de reformas inmediatas y el programa máximo de objetivos socialistas abstractos para un futuro indeterminado. Y lo reemplaza con un nuevo método de elaboración e intervención política que, partiendo de las necesidades inmediatas del proletariado, lo lleve al enfrentamiento global contra el capitalismo. Este método ha demostrado su utilidad para desarrollar la lucha de clases y construir partidos revolucionarios hasta nuestros días. Trágicamente, Trotsky sería asesinado por el estalinismo a solo dos años de fundar la Cuarta Internacional. Y la distancia entre su experiencia y capacidad y la de los cuadros que continuaron su obra resultó gigante. Para peor, muchos de ellos perecerían durante la guerra a manos de la Gestapo de Hitler o la GPU de Stalin. La Cuarta fue diezmada y efectivamente paralizada durante la guerra. Y cuando se reorganizó al final de la misma, sus dirigentes resultaron no estar a la altura de las difíciles Circunstancias. Por la falta de una alternativa revolucionaria organizada, las revoluciones que recorrieron Europa y el mundo tras la guerra no se llevaron puestas a la burocracia stalinista. Por el contrario, esta salió fortalecida y prestigiada por haber derrotado a Hitler. Pudo ponerse así a la cabeza de las revoluciones, frenarlas, desviarlas, traicionarlas y cumplir su pacto con el imperialismo de reconstruir los estados burgueses en Europa occidental después de la guerra. A estas difíciles circunstancias se sumaron una serie de tremendos errores por parte de la dirección de la Cuarta, que terminó dividiendo y dispersando el movimiento trotskista. Algunos cayeron en el oportunismo, haciéndoles seguidismo a las variantes del estalinismo que fueron surgiendo. Otros se recluyeron en el sectarismo, automarginándose de los procesos de masas. Otros fueron abandonando la estrategia de construir partidos revolucionarios o se quedaron en la construcción de partidos nacionales, abandonando la tarea indispensable de construir una organización internacional. Los que seguimos peleando por construir un partido revolucionario mundial lo hicimos separados, construyendo corrientes internacionales centradas en algún partido más desarrollado con grupos afines en otros países. La fundación de la cuarta tuvo el enorme mérito de haber preservado las conclusiones y la tradición del marxismo revolucionario. Quienes hemos mantenido esa práctica viva tenemos el mismo mérito, pero no alcanza. Hoy, ante la catastrófica crisis del capitalismo mundial, solo comparable a la que atravesaba el mundo cuando se fundó la cuarta, recuperar el legado de la misma nos requiere superar las limitaciones que hemos tenido. Este es el desafío que la LIS está encarando al intentar reagrupar a los revolucionarios que provenimos de distintas experiencias y tradiciones, de distintas corrientes del trotskismo, en base a un programa principista para la revolución socialista, a la estrategia de construir partidos leninistas y una internacional revolucionaria, y al compromiso de llevar adelante un internacionalismo militante, activo, de campañas e intervención en la lucha de clase. Sabiendo que sobre estas bases podemos tener divergencias parciales que se pueden ir debatiendo, que de esa forma podemos aprender los unos de los otros y que solamente de esta manera podremos construir una verdadera organización revolucionaria mundial de masas que aspire a dirigir la revolución socialista. Como les anticipamos al inicio del programa, ahora vamos a tener una entrevista muy interesante con un compañero, Juan José Villa que es director del periódico El Chasqui Socialista y dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia. Con él vamos a charlar la situación que está atravesando este pueblo hermano, que es muy convulsionada desde hace varios meses. Juan José, en primer lugar te quería preguntar, ¿cómo caracterizos vos lo que pasó allá por octubre y noviembre? Es un tema polémico, hay distintas posturas en la izquierda, pero quisiéramos escuchar... Tu opinión sobre esos sucesos, cómo los caracterizas y después, por supuesto, seguiremos hablando de otros temas que nos interesan mucho profundizar con vos. Bien, desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Bolivia, uh, nosotros hemos vivido esas circunstancias y lo que hemos visto es que las grandes protagonistas de la caída de Evo Morales han sido las masas bolivianas, las masas de trabajadores bolivianos y no una élite militar o una élite burguesa, la que derroca a Evo Morales. Previamente a las elecciones había infinidad de marchas, y a la vanguardia de la lucha de los cocaleros de los yungas, por tierra, para defender sus fuentes de, de trabajo, porque Evo Morales estaba por quitarles la tierra, cumpliendo con las normas de la DEA, cumpliendo con las normas establecidas por el imperialismo de erradicación de la hoja de coca en Bolivia cocaleros, sectores que provienen del mismo de donde surgió Evo Morales. Se estaban enfrentando en movilización. Los médicos, los médicos luchaban por más infraestructura, por mayor presupuesto, por más ítems para poder atender a la población enferma. ya antes de la pandemia tenemos aquí en el 2019 los hospitales desbordados, no había camas para atender a los pacientes de distintas enfermedades. Entonces estaban los jugaderos, los yungas, los médicos y estaban los maestros en huelga también. Entonces, eh, esa era la vanguardia, pero después había luchas de fabriles, había luchas también de los mineros, estaban a la cabeza de los mineros de San Cristóbal contra el gobierno de Evo Morales, que son los mineros de San Cristóbal, son los mineros de Potosí, ¿no? donde están ahí las minas más grandes y la empresa minera San Cristóbal Internacional es también una de las más grandes en Bolivia Por el proletariado minero de Potosí es uno de los más poderosos en Bolivia entonces a la cabeza de estos sectores se estaban enfrentando Evo Morales antes de las elecciones las elecciones fueron presentadas para desviar esas luchas para decir bueno después de las elecciones hablamos vamos a votar todos y qué pasó con esto resulta que en las elecciones surge la movilización de todos estos sectores, estos sectores. Todos estos sectores se movilizan. Eh, y entra también a movilizarse la clase media. También y gremiales. Decir, los gremiales son los cuentapropistas aquí. Bien. Entonces, eh, cuando se dice que hubo golpe de Estado, se está despreciando a todo este cuerpo de trabajadores que se han enfrentado a Evo Morales. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para decir que los protagonistas de esto han sido los, eh, los militares y una cúpula. A la cabeza de Camacho. Y todo eso es falso. Camacho hoy en día no es nada. Camacho hoy en día no dirige nada. Camacho en las elecciones que se presentan ahora para 2020 eh, es un perdedor. Es un gran perdedor. Y no es el gran candidato de la burguesía. Los grandes candidatos de la burguesía ahora están en torno, no sé si, a, están en, siguen en torno al más, a Carlos Mesa, no sé si, y después viene. Sí, después muy atrás viene Ales. no ni, ni siquiera figura Camacho sí, en los grandes candidatos para la salida del 2020 pero en 2019 eso es lo que sucede entonces cae se forja un vacío de poder cuando Evo Morales eh, sí Evo Morales eh, presenta su renuncia pero antes de presentar su renuncia ya se había forjado un vacío de poder no gobernaba el país Evo Morales no gobernaba por los movilizados y venían, en el vacío de poder, estaban viendo las caravanas de Sucre y Potosí, de Sucre con los maestros de Potosí, con los mineros, caravanas de buses hacia la sede de gobierno. Es, ese factor era clave, 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 clave para que el proletariado entre en la Plaza Murillo, ¿eh? en caravana. Entonces, lo que sucede ahí es que eh, el MAS hace una política nefasta que le va a beneficiar mucho a la burguesía que es con un brazo paramilitar, al igual que los brazos paramilitares de Nicolás Maduro en Venezuela, con brazos paramilitar, ¿sí? lumpen armados, pequeños burgueses, lumpen pequeños burgueses, van a, ¿sí? hasta la carretera, por Vila Vila, cerca, carretera hacia, hacia La Paz, la sede de gobierno, y empiezan a balear a, los, a las caravanas de trabajadores que llegaban a, a la ciudad, para, rumbo al Palacio de Gobierno. Y no dispara, contra los supuestos golpistas que ellos decían hay golpe, me están haciendo golpe. No dispara contra Camacho, no dispara, no sé si, ¿sí? dispara contra las caravanas de trabajadores que están llegando a la paz. Finalmente esas caravanas no pudieron llegar a la paz en el vacío de poder. Por eso. Es increíble, lo detuvieron. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que había un vacío de poder, que los protagonistas fueron la masa de trabajadores, ¿sí? no las cúpulas. Y que en esa masa de trabajadores no nos referimos a la clase media, nos referimos a trabajadores de clase trabajadora, como sí, médicos, vocaleros, los yungas, obreros, campesinos, mineros. A eso nos referimos. Bien, entonces eh, surge eh, en el vacío de poder la posibilidad de hacernos cargo del poder. ¿Quiénes? Los que dieron la fuerza a la caída de Umbrales. Y no, no nos referimos a las plataformas pequeño burguesa, los comités de Camacho, no, nos referimos a los que hemos mencionado, obreros y campesinos movilizados contra Umbrales. Y eh, ante ese planteamiento de que esas bases puedan hacerse cargo del poder, es un planteamiento objetivo, me estoy refiriendo. No es que ellas venían para hacerse cargo del poder conscientemente, pero estaba planteado que ese vacío se llene con esas bases, que venga. Entonces, así, ven en las direcciones, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el poder ahora? Los trabajadores lo asumimos. Que haya también una organización revolucionaria que diga que esa es la tarea central de ese momento. Y la tarea central de ese momento, finalmente, se traducía en lo siguiente. Las bases movilizadas son bases de la Central Obrera Boliviana. Esa Central Obrera Boliviana que, por la presión de esas bases movilizadas, tuvo que pedir la renuncia de Evo Morales. Entonces, las bases en ese momento estaban recuperando también a su copo la central obrera boliviana. El poder de un organismo <coughs> en ese momento no podía ser más que un, un organismo obrero y ese organismo obrero tenía que ser la central obrera boliviana. No, no los comités cívicos de Camacho, absolutamente para nada eso, ningún planteamiento con los comités cívicos, sino con la central obrera boliviana. Y digo esto porque va a ser clave el, después la central obrera boliviana va a ser clave para dar gobernabilidad al siguiente gobierno. Pero bueno. Eso es lo que pasó en el vacío de poder. Se prolonga el vacío de poder, no llegan los, los trabajadores en caravanas. Y eh, son cuatro días que nosotros eh, analizamos de vacío de poder, muy prolongado, muy prolongado. Y resulta que entonces eh, la burguesía en crisis no tiene una salida de poder tampoco. Lo deja, Evo Morales se va y la burguesía quedó en crisis. No se sabe quién va a asumir del lado de la burguesía. Entonces fueron, fueron días claves para el proletariado, para el, ¿sí? en la alianza con el campesinado, días claves para poder resolver el problema, y no lo resolvió por traición de las direcciones. y pidió la renuncia de Evo Morales y después se metió bajo la cama. ¿no? <coughs> el dirigente de la central Era el organismo que tenía que ser el cargo del poder. Entonces, eh, resulta que hay una reunión de la burguesía, ven quién puede asumir, quien tenía que asumir finalmente tenía que ser eh, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y resulta que Adriana Salvatierra se escapa, huye, renuncia y finalmente dice que nunca renunció. Es un desastre después, pero en ese momento se metió debajo de la cama. No asumió la asociación constitucional que esperaba la burguesía. ¿Por qué? Porque los movilizados estaban, <laughs> estaban por barrer todo, la verdad, por barrer todo lo que tenía que ver con Evo Morales. Después, Viene la otra asociación constitucional, tenía que ser de los diputados. Susana Rivero, la presidenta de la Cámara de Diputados. Susana Rivero. Resulta, ¡pum! Se va debajo de la Cámara. Desaparece. La burguesía en crisis. Nadie sucede a Evo Moral. Bien. Y al final, entonces, todo esto, toda esta crisis de dirección, no solo del proletariado, de una crisis de dirección de la burguesía. Esa crisis de dirección para la burguesía, dirección política para la burguesía, o sea, ¿sí? hace que al final quede Áñez. ¿Por qué Áñez le corresponde? Después de la renuncia de todas las asociaciones constitucionales, le dejan el camino a Áñez. Pero no es que la burguesía hizo un golpe y ya tenía Áñez para que la suceda en el poder. A Evo No, no es eso. Es, resulta en una crisis de dirección tremenda. No es que la burguesía está cómoda con Áñez. Y ahora no va a estar cómoda tampoco con Áñez. De verdad, la burguesía está viviendo un. Sí. Sí, una crisis total ahora, mayor. Está temblando la burguesía, con el gobierno de años, que es demasiado débil. Y en ese momento tuvieron que ponerla por sí, porque se escaparon de una salvatierra, Susana Rivero, y bueno, le dejaron el camino a años. No es el golpe, es una sucesión entonces constitucional de ese tipo, por abandono. <laughs> así es, por escapar, por huir. No solo yo, Evo Morales, vivieron varios. Bueno, eso es lo que pasa. Todo lo que nos contas ha sido muy interesante quisieras agregar algo más bueno no surgió un gobierno con que el campesinado especialmente se identifique si sí, no llegaron los mineros no no llegaron los maestros en caravana detenidos por los paramilitares del, del mas de Bom Morales, y resulta que hay un gobierno que no se identifica con el pueblo indígena y surge la protesta entonces surge la protesta de los sectores Así, del campesinado, pero esta vez, sectores del campesinado ligados uh, también dirigidos por el movimiento socialismo. Y si sí, usan una consigna que es el respeto a la huipala, ¿m? el respeto a la huipala, y empiezan a decir que Camacho es el que asumió el poder y el fascismo asumió el poder, con un golpe de Estado. Y que lo mejor es que retorne Evo Morales. El problema de esto es que la movilización insurreccional fue contra Evo Morales, fue contra Evo Morales. Entonces no puede organizarse o la continuación de otra movilización producto de esta consigna o producto de este objetivo. Entonces se aísla una movilización en sacaba y se aislada de toda la insurrección que había derrocado a Evo y no es la continuación. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque el objetivo era no tanto atacar al Estado burgués, sino es que a partir de aquí actúan muchos los paramilitares de Evo Morales y empiezan a amedrentar a los gremiales que se movilizaron, a los vecinos que se movilizaron, a los maestros que se movilizaron, incluso los mineros que fueron baleados en Vila, Vila les dijeron golpistas. Se aislaron de to todos, de todos y finalmente eh, eso dio el pretexto para que Áñez pueda sacar a las fuerzas armadas es decir no es por la fuerza de la misma Áñez sí sacar a las fuerzas armadas contra Zacarvís es por el pretexto que pusieron o impusieron sí con el brazo paramilitar de Evo Morales eh, el más <coughs> el más impuso de esa manera dio el pretexto Áñez porque Áñez un gobierno totalmente Sí, sacado de los pelos. No era nada planeado ni planificado para la burguesía. Entonces, eh, surge, sí, el problema de los muertos, la masacre, lo que se llama la masacre, ¿no? eh, la matanza en Sencata. 36 muertos. Eh, no es así. Pero para derrotar a Áñez teníamos que unificar a campesino y proletariado como se hizo para sacar a Evo. Tenía que hacerse de esa manera. Esa fue la debilidad de Sencata Se pudo hacer porque nadie quería el retorno de Evo, compañeros. Nadie quería el retorno de Evo. Sí, el respeto a los oviparato. Nadie el retorno de Evo. No se conocía ahí Añes. Añes era el que gobernaba. Todo, todos los movilizados de Sencata decían que Camacho es el que gobierna. Entonces, falta de precisión en el dato, manejo de información al ¿no? despelote. Entonces, no se supo cómo enfrentar a Añes en ese momento. Pero tal era la debilidad de ellos es que cuando empiezan a ver los muertos de Zacabe en comienza otra vez el repudio a, a los militares, el repudio al gobierno de inmediato. Entonces, eso genera que los que se movilizaron contra Evo se empiecen a solidarizar. <laughs> ya no por la consigna de los que, de, de los que se movilizaron al principio de Sakávic en Ya no por la consigna, ¿no? la consigna que era muy aisladora sino por los muertos, porque los muertos eran, sí, eran del pueblo y uno se identificaba con ellos, los mineros se identificaban con ellos, los maestros se identificaban con ellos. Entonces, a partir de ahí, empieza a querer gestarse otra vez la centralización por los muertos, ya no por el retorno de Evo, ni por ninguna cosa macista contra años, de inmediatos, en esos momentos que eran en noviembre, no sé si, lo, 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 la segunda semana de noviembre, en esos, en esos momentos, otra vez estaba más que planteado la centralización de esa lucha de la central obrera boliviana, para que centralice la lucha con los campesinos y los obreros y no acepten la asociación constitucional de Áñez. No la aceptan, por los muertos. Entonces, ¿qué sucede de ahí? Áñez ¿Sí? quiere buscar diálogo, no puede reprimir se estabilizar. Necesita buscar el diálogo con los trabajadores, con las direcciones. Hasta ahí. Entonces, resulta que en ese momento, en lugar de convocar otra vez, organizar ¿no? una asamblea de la Central Boliviana para ver qué hacemos con el gobierno de Áñez, cómo lo enfrentamos, eh, lo que hace es sentarse en la mesa de diálogo con Áñez. Las, el dirigente de la Central Boliviana y los sindicatos campesinos que integran la COP. Ustedes sabrán, y aquí voy a hablar de la COP, que los campesinos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia, la más poderosa de los campesinos, pertenece a la Central Boliviana. ¿sí? Las juntas vecinales del Alto y de todo, todo el país, juntas vecinales, pertenecen a la COP. Todos en torno a la dirección de la COP, en torno a la moderación de la COP, incluso de las reuniones de diálogo, es que se reúnen con el gobierno de Aix. Así es. Y los sectores campesinos hacen un bloque llamado Pacto de Unidad para el diálogo. Y la COP es el, el, el principal organismo, ¿no? la dirección de la COP, el principal organismo que organiza todo ese diálogo. Porque si no, el gobierno no podía sentar a nadie en su mesa y podía caer otra vez, de inmediato. No gobernaba, noviembre no gobernaba, Áñez. Entonces, resulta que eh, se hace un pacto de gobernabilidad. Cuando se dice ahora que es el más en el Parlamento el que da gobernabilidad a Áñez y es Carlos Mesa y los candidatos son los que le dan gobernabilidad a Áñez, es falso. En verdad, la esencia de la gobernabilidad de Áñez yace en el pacto de noviembre firmado por la central obrera boliviana y todos los sindicatos que le integran, obreros y campesinos. Ese, esa, ese pacto es el que le, da, le va a poder eh, hacer gobernar a Áñez. Es decir, que Áñez empieza a estabilizar y sostener en el gobierno, no por las instituciones militares o instituciones burguesas parlamentarias, porque todo eso estaba destruido, compañeros. Todo eso estaba destruido en, en octubre y noviembre. Se lo destruyó con la insurrección. Entonces empieza a sostenerse por el apoyo o la tregua de las direcciones sindicales. Firman el pacto ¿sí? con una salida central. Lo que no puede hacer Evo Morales, que es desviar las luchas con la reacción democrática, ahora la tarea es que la hagan las direcciones sindicales con años. ¿Qué? Golpe, no. Sigue la política principal de reacción democrática, no de dictadura golpista, de reacción democrática, que es una política, aquí en Bolivia es una política defensiva de la burguesía, no una política ofensiva, golpista. No es nada de eso. Bajo esa lectura, entonces, eh, se puede entender por qué Áñez es tan débil ahora. Rápido, un gobierno débil que puede ser derrocado con solo quitarle el apoyo de los sindicatos que actualmente la sostienen, de las direcciones sindicales, porque las bases, las bases están movilizadas, nunca dejaron de movilizarse. Hubo un momento cúspide álgido en noviembre de su movilización, en octubre y noviembre de 2019. Y luego, luego no es que después del pacto no hubo nada, después del pacto hubieron movilizarse esta vez por sectores, sectorialmente sectorialmente siguieron movilizándose médicos, movilizándose cocaleros, siguieron movilizándose indígenas siguieron movilizándose sí maestros siguieron movilizándose también los mineros, hay otros hay mine más que San Cristóbal, hay otros mineros <laughs> más ¿no? la chojia sigue movilizada por sus fuentes de trabajo, los fabriles contra los despidos entonces sigue pero esta vez sectorialmente es decir, pero en una dinámica de volver a aglutinarse <laughs> es como que se dispersa otra vez pero vuelves por sectores, sectorialmente, hasta que llega un punto en que puedes volver. A esa, es la, esa es la dinámica. Puedes volver a aglutinar, a centralizar las luchas. Bueno, entonces a partir de aquí nosotros caracterizamos que el gobierno es un gobierno de tipo de tipo querensquista. Un gobierno sostenido por el apoyo de los sindicatos, centralmente. No es que no, no lo... No es querensquista porque usa la fraseología de izquierda. Áñez no usa la fraseología de izquierda. Áñez <laughs> habla de la Biblia, de Dios. Pero la esencia del tipo kerenquista de es que se sostiene no por los militares, por las instituciones de la burguesía, sino por el apoyo de los sindicatos, la tregua de las direcciones sindicales. Por eso. Entonces, eh, sí, siguen los sectores movilizados. Llega la pandemia a Bolivia. Llega la pandemia a Bolivia y este, peor crisis para la burguesía. ¿Por qué? Porque el pacto, como habíamos dicho, de gobernabilidad era para aplicar la política de reacción democrática. Y la reacción democrática había indicado este pacto a realizar elecciones en el mes de mayo. Y resulta que cuando llega la pandemia, llega con unas noticias terribles, ¿no? De cómo está Italia, cómo está Europa, cómo está China, cómo, cómo está Estados Unidos. Tremendo. Entonces, este, eso es en una situación para la burguesía aquí, lo que, produce un, un, lo que produciría en ese momento, ¿no? lo que produciría un estallido de la pandemia en medio de esa situación del gobierno de años, pone en riesgo todos los planes para la burguesía. Entonces, eh, lo, que, lo que la burguesía menos quiere es parar la producción. Pero aquí, por la debilidad del, del gobierno de años, tuvo que incentivar una cuarentena por esa debilidad lo que se lucha en Brasil ¿no? en Brasil Bolsonaro no estaba en contra de toda cuarentena aquí años que se dice que es uh, el, no sé, la hermana de Bolsonaro resulta que por su debilidad no pudo hacerlo tuvo que entregar la cuarentena así como tuvo que entregar el 10% para el presupuesto de salud así como tuvo que entregar después bonos es así que la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, el órgano electoral, en Bolivia, postergan las elecciones. Ojo aquí, esa postergación no es la imposición del Poder Ejecutivo por sobre los demás poderes del Estado. <laughs> es es sí, todos los poderes en democracia, en, re, en reacción democrática. ¿okay? Es decir, digo, tengo que leer esto, ¿por qué? Porque se dice, no, es el prorroguismo dictatorial del golpismo. No es así. La Asamblea Legislativa aprobó eso. Aprobó, lo aprobó, aprobó esta propuesta del órgano electoral. <laughs> Bien, entonces eh, ustedes saben, aquí en Bolivia eh, eh, no es que Áñez maneje el, el parlamento, maneja el, el poder electoral. No, incluso ahora se sabe, está muy más que claro que el órgano electoral se tira por un lado, no es que está controlado por Áñez, es como otro poder del Estado, el órgano electoral, y el parlamento por otro lado está con el más y Áñez está está solita y <laughs> casi suspendida en el aire en momentos. Entonces, este, así está la cosa. Entonces, cuando yo digo que se han puesto de acuerdo todos ellos, me estoy refiriendo a facciones distintas de las direcciones políticas de la burguesía. No una sola que Áñez domina. No es así. Después de la caída de Evo Morales, Evo Morales sí dominaba todo. Evo Morales dominaba el legislativo. Evo Morales dominaba el órgano electoral, el judicial, todo, todos los poderes. Había un rumbo bonapartista el de Evo Morales. Eso se derrotó en en noviembre de 2019. Se derrotó el rumbo bonapartista. La burguesía quedó en débil. Eh, entonces, la postergación de las elecciones que se da de mayo hasta estas fechas eh, surge por. no por una política dictatorial, sino por una crisis objetiva de la pandemia y un ascenso revolucionario en Bolivia. Y el temor de la burguesía a que esa crisis de la pandemia acelere la crisis revolucionaria, una nueva crisis revolucionaria en Bolivia. Y por eso se dan la postergación de las elecciones. Así, esa es la explicación central de, de la postergación de las elecciones. No un prorrogismo dictatorial fascista, no es eso. No hay eso. No hay... Teniendo en cuenta los que vos nos contás, ¿cuál es la dinámica más probable es entonces en Bolivia? ¿Vamos a ir tranquilamente hacia las elecciones o está planteada la posibilidad de nuevas crisis revolucionarias, de nuevos levantamientos, de nuevas rebeliones en los meses que siguen? Eh... ¿Cuál es la perspectiva <laughs> con una burguesía civil? Unos que dicen, existe, hay que proteger las elecciones, eh, otros que dicen ahora, este, no, fue un error proteger las elecciones, tenemos que hacerlas nomás <laughs> rápido, porque se nos viene una crisis tremenda. El mismo MAS considera, ¿no? considera esto, que junto con Carlos Mesa. Eh, aquí son un solo corazón, el MAS y Carlos Mesa, porque dice, si no se cambia de un gobierno por la legitimidad del voto, entonces este, vamos a tener problemas, unas desestabilizaciones constantes. Eh, y eso es verdad también, <laughs> por el ascenso que hay en Bolivia. ¿No es así? Bien. Entonces, el problema es que esa salida está debilitada también. Porque no hay confianza en que Áñez, no sé si este cargo del Ejecutivo, vigilando las elecciones. No hay confianza tampoco en el órgano electoral. No hay confianza, por tanto en las instituciones que van a organizar las elecciones. No hay ninguna confianza. La Central Obrera Boliviana dijo, vamos a desplegar a todos nuestros trabajadores para vigilar las urnas. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, van a ver, va a ser bien conflictivo. En un lugar donde esté ganando tal candidato, cuestionamiento de las bases del otro. Y así. Y viceversa. Uno está ganando el más, no, fraude. Está ganando mesa, no, fraude. Así va a ser. Yo, yo me arribo pero en verdad es, eh, la verdad es, este, es tremendo, es bien seria la situación, ¿no? Es bien seria en verdad. Es ni llorar ni reír se dice, bueno, hay que comprender. Pero entonces, no es que la burguesía la tiene ya ganada esto con, con las elecciones y la fecha ya fijada. No es que la tiene ya ganada. Se presenta entonces un panorama donde la política de reacción democrática, a diferencia de los años 80 o 90, donde era una política que desviaba todas las luchas, que comenzó como una política de la burguesía defensiva y pasó a la ofensiva con las elecciones y el Parlamento, con la reacción democrática, aquí eh, quieren hacer lo mismo, pero esa salida ya está muy desgastada. Está muy desgastada. La consigna electoral, compañeros, no fortalece, no, fortalece, no unifica todas las luchas, está bien desgastada muy recontra desgastado. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente que eh, el desvío de todas las luchas no se va a conjurar con las elecciones del 18 de octubre. Se presenta entonces una dinámica otra vez de sectores en lucha, sectorializados, que van a ir unificándose otra vez. Hoy en día... Hasta los, los campesinos que se movilizaron son críticos de la dirección de la COP, son críticos de su propia dirección <laughs> y son críticos de la bancada del MAS. es así? Entonces hay condiciones objetivas para volver a ser la alianza obrero-campesino por ir a responder a la próxima crisis revolucionaria que se va a gestar y está por gestarse, compañeros. Las elecciones no, no lo van a impedir. Entonces, para poder prepararnos como clase trabajadora para esas jornadas es necesario nosotros identificar al órgano que puede enfrentarse al aparato burgués y ese órgano es la Central Obrera Boliviana y diferenciarlo de su dirección su dirección es una dirección traidora pero el organismo no el organismo es un organismo que sirve todavía a los trabajadores para unificar sus luchas y se convierte en momentos como estos momentos de ascenso revolucionario en una Central pueblo es decir, más que un sindicato, un órgano de poder dual. Y aquí en Bolivia se vive, se vive un poder dual. Baja el poder dual, vuelve a subir. Eh, y actualmente, entonces, es necesario ganarle, ganarle a la estrategia electoral de reacción democrática que tienen las direcciones y todos los partidos. O sea, y voy a decir, los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Eh, Toda la estrategia de reacción democrática, es decir, elecciones como salida fundamental, cualquier tipo de salida electoral, e imponer en esa central obrera boliviana la salida de poder obrero por el gobierno de la central de la COP, hacerlo consciente. Y la próxima lucha no puede ser por elecciones, salud, trabajo, educación, por el gobierno obrero y campesino de la COP. Una de las tragedias en Bolivia desde hace muchas décadas es la ausencia de una dirección revolucionaria con peso de masas para definir la situación que, como vos mismo nos has contado, se repiten periódicamente. ¿Nos podrías contar cuáles son las propuestas que ustedes tienen en relación a este tema? Bueno, la política central, aquí en Bolivia, que está plantea es la unidad de toda la izquierda, la izquierda revolucionaria como mínimo, pero es la unidad de la izquierda, en torno... Al poder de la COP. Esa es la única forma de derrotar la estrategia de la burguesía y de desviar las luchas con la reacción democrática. Eso es ahora. Eh, el gran obstáculo es la política adoptada por, por ¿sí? las direcciones del movimiento de masas, que es que como hay golpe hay que luchar por la democracia. Como hay golpe hay que luchar por elecciones. Y está mal planteado ese tema, ¿no? porque no, no, no ha sido golpe. ¿no? Hay un ascenso revolucionario, hay un poder dual, hay una central pueblo más que un sindicato. Que centraliza las luchas y hay un aparato estatal muy debilitado. Sí, muy debilitado. Y el último ejemplo del aparato estatal debilitado, digo, <laughs> es que eh, la postergación de las elecciones dividió a Áñez del órgano electoral. Deben, deben saber que quien posterga las elecciones no es Áñez, sino es el órgano electoral con su presidente Salvador Romero, dice, por, por casos de COVID-19 que están ascendiendo, no llegamos al pico máximo todavía. Eh, Bien. Eh, el tema de la unidad tiene que ver con para qué la unidad. Entonces, aquí, en verdad, eh, hay una tradición de no ver el poder dual. No es, no es la primera vez, la verdad. No es la primera vez. Es decir, nuestra, la unidad que planteamos nosotros es para luchar por el poder obrero y campesino de la COP. Eh, no es en torno a cualquier tipo de unidad. Es, es esa. Eh, esa es la que va a derrotar a la región democrática. El tema es que los demás grupos no la ven, no ven que hay un órgano de poder dual. Pero para nosotros no es algo nuevo. Es decir, la mayoría de los grupos, sí, este, son satélites del MAS. Nosotros lo planteamos así porque parten de que hay un retroceso de las masas y que la burguesía está fuerte. Con distintos matices, esa es su política. Entonces, la política que deben adoptar las masas es defensiva. Ante los grandes ataques de la burguesía. Entonces, Ante esa visión, lógicamente, el poder obrero no está planteado. El poder dual, menos. No, no, no hay poder dual. No hay poder dual. Entonces, ahí tenemos diferencias. El, el gran problema es eso. ¿no? Es ese, porque es la estrategia del MAS El más dice: estamos en derrota, nos vienen en, ven en un golpe, no, entonces hay que luchar por elecciones. Bueno, entonces nosotros decimos: no es así. <laughs> estamos a la ofensiva, compañero, porque sí está a la defensiva ahora y no sabe cómo explicar ni su reacción democrática. Tiene problemas para organizarla en Bolivia. <laughs> es momento de ir a la ofensiva, podemos derrocar al gobierno, hay que luchar por la Alianza Obrero-Campesina, etc. Aquí en Bolivia hay un claro organismo de contradicción de poder dual. Y en palabras de Marx, parafraseando a Marx, es que las masas en su lucha ¿sí? reconstituyen una lucha con su tradición. Esa, la, la experiencia del pasado la vuelven a ser nueva. Y la Impulsan otra vez. El pasado, esa experiencia de la lucha del pasado, de la lucha tradicional, eso que, de lo que habla Marx, aquí está centrada en que el poder dual tradicional se la COP Así es, como el 52, bueno, y el 2003 también fue una huelga general. Así le digo, y no es la primera vez que no ven, a pesar de que está el elefante blanco enfrente, no se lo ve. Entonces, no, no es apreciable. No es ¿eh? para, para nosotros, el hecho de que los demás no lo vean no significa que no exista. <laughs> eso está ahí. Entonces tenemos que prepararnos más bien para esa próxima caída, esa próxima ¿sí? crisis revolucionaria que está latente en Bolivia 2020. Muchas gracias Juan José, ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has contado. Seguiremos en contacto, ya que nos interesa mucho profundizar esta relación entre nuestras organizaciones que se ha iniciado tendiente a explorar la posibilidad de que trabajemos juntos de aquí en más. Hemos llegado al final de esta nueva edición de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Espero que les hayan gustado los temas que desarrollamos en esta oportunidad. Antes de irnos, tres campañas de la Liga Internacional Socialista. El apoyo a la lucha que viene desarrollando los trabajadores y el pueblo de Bielorrusia para sacarse de encima al dictador Lukashenko, que ha respondido con una brutal represión y por eso la Liga Internacional Socialista está comprometida en una campaña por la libertad de todos los presos y sobre todas las cosas en apoyo a esta lucha hasta que caiga Lukashenko y se abra un nuevo porvenir para el pueblo bielorruso. En segundo lugar, recordarles que seguimos desarrollando la campaña de un dólar, un euro. Para el Líbano. El Líbano no puede esperar. Es muy importante redoblar esta campaña para hacerle llegar a los revolucionarios libaneses nuestro aporte solidario. Y en tercer lugar, una nueva campaña que empezaremos a desarrollar los próximos días junto a nuestros compañeros de Impulso Socialista de Colombia contra el terrorismo de Estado que se está llevando adelante en este país. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de Panorama Internacional, que nos lean, que lean nuestras publicaciones en la página web de la Liga Internacional Socialista, que nos sigan por las redes sociales y que nos hagan llegar sus opiniones, sus comentarios y también si tienen algún tema que creen que debemos desarrollar, que también nos hagan llegar esa sugerencia y desde aquí seguramente en próximas ediciones seguiremos desarrollando esos y otros temas. Muchas gracias.